Buenos días a todos, mi nombre es Gloria Susana Díaz Ruiz, siendo las 10 horas de la mañana del día 31 de mayo del 2022, estando con una temperatura adecuada de 18 grados, estando ubicados en la cabecera municipal de San Andrés Larraínzar, Chiapas, México. Este día trataremos sobre temas como la ecología, que son relevantes para hacer conciencia en la actualidad, la cultura y tradiciones, el feminismo y lucha social de ambos países, tanto en Bretaña, Francia y Chiapas, México. Bonjour, ici Romane Armand. Os recibimos bien. Estamos en Bretaña, a 9.000 kilómetros de vosotros. Aquí hace actualmente 16 grados. La ciudad de Eduardo Nenez es conocida tanto por su industria pesquera y como por su paisaje idílico. En este informe comparemos la ciudad de Eduardo Nenez con el de San Andrés de Larraínzar en cuatro temas diferentes. Nos acaban de decir que vamos a empezar con el tema del feminismo. Nos acompaña en directo de la ciudad de Eduardo Nenez nuestra reportera Romane Rifón y después daremos paso a nuestros compañeros del Chiapas. Hoy volvemos a vernos en Eduardo Nenez para asistir a la manifestación de las mujeres contra la violencia. No significa no. Hoy manifestamos porque es necesario. Las víctimas deben ser protegidas. ¿Qué manifestan? Somos parte de una asociación feminista que lucha contra las injusticias diarias que sufren las mujeres. Las mujeres somos seres humanos. La violencia no resuelve nada. ¿Por qué los hombres necesitan sentirse superiores a las mujeres? La mujer debe ser igual al hombre. La vestimenta no justifica la violación. Hombres participan en la lucha. Queremos ayudar a las mujeres a ganarse el respeto. Teoyoshukta.com, buen día tengan todos. Mi nombre es Teresa de Jesús López Díaz, alumna del plantel 60 Larraínzar. Hoy, 31 de mayo del presente año, hablaré sobre un tema no nuevo, pero sí crucial y notable hoy en día. Nada más y nada menos que la desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a la participación en la comunidad de San Andrés Larraínzar, Chiapas. Nos hemos percatado de que anteriormente no se tomaban en cuenta las propuestas o ideas de las mujeres. Esto debido a diversas razones. Una de ellas es porque el hombre ha sido quien siempre ha ejercido los cargos, tanto político, comunitario y religioso. Además, son privados de sus derechos. Sin embargo, también tiene que ver con los valores que nuestros padres nos han inculcado en casa, lo cual muchas veces conlleva problemas psicológicos. Por fortuna, durante los últimos años hemos visto que las mujeres comienzan a participar en las labores sociales, en la política, cuestiones de seguridad, en espacios públicos, etc. Y eso es de aplaudirse. Oigan, ¿por qué vinieron más mujeres que hombres en esta reunión? Por favor, compadre, siéntese. Esta es una reunión igualitaria. Mira, nosotros al igual que ustedes, tenemos derechos. Tienes razón, amiga. Nuestros puntos de vista deben de ser valoradas. Y por favor, les pedimos que tengan respeto. Gracias a todos por seguir con nosotros. A continuación, nos enlazamos con mis compañeros de Chiapas, México y Bretaña, Francia, para tratar el tema de ecología. Afortunadamente, en el Colegio de Bachilleres de Chiapas del plantel 60 Larraínzar imparte la materia de ecología, en donde promueve el buen uso y cuidado del suelo, y para ello enseña a los alumnos a realizar compostas a partir de materia orgánica, principalmente el estiércol de borrego y de conejo. Y ya estamos aquí en el corral de los borregos, donde se obtiene toda la materia orgánica y aquí mismo se prepara para llevarlo a la composta. Thank you.
Buenos días, soy Armando Hernández. En la Reinsar se ha visto un incremento en el uso de fertilizantes químicos e insecticidas en la agricultura, los cuales supuestamente mejoran la producción de sus cultivos. Antes no se usaba nada de productos químicos en la agricultura, y nuestros abuelos y bisabuelos eran más sanos, la tierra era más fértil y los productos eran de mayor calidad. Nosotros como alumnos del plantel 60 La Reinsar proponemos esta composta a base de estiércol de borrego y de conejo y replicarlo en cada familia para sus cultivos de una forma sana y nutritiva. Ay. Hola, hoy presentaremos los alumnos de San Blaise en Douarnenez, en la Bretaña, por la contaminación de la bahía de Douarnenez y la playa de Larisse. Las algas son plantas acuáticas cloríficas. Hola. Hola, señor. No, señor. Hola. Hola. Ah, bueno, estábamos empezando la exposición. Sí, muy bien. ¿Puedo hacer algunas preguntas a los alumnos? Sí, por supuesto. Son una parte muy importante de la biodiversidad y la base principale de las cadenas alimentarias en la Guadeloupe française, la Lobrez y Marimas. ¿Puede hablarme de su proyecto? Sí, estábamos hablando de las algas en la bahía de Douarnenez. Ah, sí. Sí, con las algas verdes hay contaminación de la bahía de Douarnenez. Así que es muy complicado pescar. Esto tiene enormes repercusiones sobre la ciudad de Tournée. Sí, Kylian. Y de hecho, ¿cuáles son las repercusiones? Es gaseoso y no es bueno para los habitantes y para la biodiversidad marina. Sí, estoy de acuerdo. La playa del río huele mal, es desagradable y además no se ve bonito. Sí, pero esto no es todo. Tenemos muchas cosas bonitas en la ciudad. ¡Ah, qué hermosa la Bretaña! Y por cierto, señor, esta noche hay una manifestación contra la contaminación de las algas. ¡Venid solos! ¡Venid todos juntos! Escuchar, hay algunos que ya están listos. ¡Stop a la contaminación! ¡Stop a la contaminación! ¡Stop a la contaminación! ¡Stop a la contaminación! Merci, Noah. Continuamos con el reportaje del tema Cultura y Tradición de ambos países. A vous. Hola, si te recibimos perfectamente. Vamos a presentar la gastronomía de Bretaña. Estamos aquí en las cocinas con el cocinero Antonin. Buenos días, Antonin. ¿Qué rica recetas nos prepara hoy? Hola, buenos días. Preparo crepas bretonnes como todos los días. ¿Y cuáles son vuestros secretos para hacer una buena masa de crepas? Necesito saber hacer y mucho amor. Y por hacer crepas es un secreto. Estoy aquí con una crepea profesional, Lea. Así cuéntanos, Lea, ¿cómo se hace una buena crepa? Para realizar una buena crepa, yo utilizo una roseta para despegar la mezcla de la crepa. Después, utilizo un spanel para quitar la crepa cocida. ¡Qué talento! Oh. ¿Y puedo intentar? Sí, tú puedes, vamos. Sí, no sé.
tema es la vestimenta típica de San Andrés Larraínza del hombre y de la mujer. Nos encontramos en la casa de mi abuelita, Victoria, quien es una artesana que elabora la vestimenta típica de San Andrés Larraínza. Este es un bordado hecho a mano para finalizarlo. Es de color, suele ser de color café o morado. Anteriormente, el color de las blusas son moradas, rojizas, de colores claras, lo cual lleva puesta por una falda de color azul marino oscuro, lo cual está sujetada por una faja, ya sea de color morado o rojo. El traje de hombre está conformado por dos huaraches. Lo que es el traje está tejido en telar de cintura con lana de borrego, la faja de color rojo también tejido y una camisa con franja de color rojo también y el sombrero de palma con listones. En la actualidad los jóvenes ya no usamos la vestimenta a causa de la moda, comodidad y el costo de este mismo por ser artesanal. Proponemos dar a conocer los procesos de la elaboración de la vestimenta tradicional a través de otro cortometraje. Abordando el último tema, que es la lucha social, nos dirigiremos a nuestros compañeros de Chiapas, México y Bretaña, Francia. Hola a todos, mi nombre es Juan Enrique Díaz Pérez y mi compañero Luis Miguel Álvarez Álvarez. Nos encontramos ubicados precisamente entre Chachamula y Larraínza, donde está prohibido, pero acá no está prohibido. Más sin embargo, los jóvenes de Larraínza y gente de ahí llegan a comprar bebidas alcohólicas, que es como el mezcal que está hecho de caña. Las causas que hemos identificado es por amigos, curiosidad o problemas personales, familiares, de parejas, entre otros. En otras causas es que el ejemplo de los padres de familia que ellos mismos consumen, por esta razón los hijos tienen la curiosidad de probar cómo es el alcohol. Otra causa es que vende las bebidas alcohólicas cerca de la cabecera municipal de Larraínza, a pesar de que acá está prohibido. Los consumidores aprovechan la colindancia y cercanía para obtener el alcohol, ya que ahí no está prohibido, puesto que ya es otro municipio. Una posible solución que podemos darle como jóvenes del Covach es proponer hacer videos en nuestra lengua materna, el tzotzil, sobre las consecuencias que contrae el alcohol. Establecer reglamentos o multas en coordinación con las autoridades para las personas que se sospechan tomando alcohol en lugares públicos. Y también en coordinación con la policía municipal hacer más recorrido en los espacios menos concurridos. Gracias. Hola, aquí está Enora y estamos en el campus y vamos a interrogar a diferentes personas en cuanto al COVID-19. Vamos a preguntarles la misma cosa. ¿Cómo han vivido el COVID-19 durante los dos últimos años? ¡Vamos! Me llamo Glenn, yo soy un profesor de filosofía. Personalmente, yo he vivido bastante el COVID-19 en calidad de profe, a pesar de la dificultad para hacer la clase con las restricciones sanitarias, como el cubrebocas, por ejemplo, pero nada más. Hemos ganado en autonomía sobre los estudios. Pudimos trabajar cuando lo queríamos, pero los intercambios con los profesores fueron complicados y por lo tanto quedamos rezagados sobre el programa. He vivido bien el COVID-19, el único problema es que el gobierno no se preocupa de esas cosas. Estoy de acuerdo con ella, pero para mí estaba un poco difícil de vivir sin real comunicación. Hola, soy un estudiante y vivía con mi compañera durante la cuarentena. Para mí el COVID fue complicado porque le tomé la clase. Pero mi compañera fue muy divertida. Soy una estudiante y el confinamiento está bien porque era muy divertido con mi compañera. Tuve una muy mala experiencia del periodo del confinamiento. Estaba aislada de la sociedad
pero me he encontrado con grupos de chat en las redes sociales y creo que estos encuentros me salvaron de mi depresión. Bueno, compañeros, ha sido un gusto haber compartido estos temas con ustedes y hasta la próxima. Gracias, Susana, y gracias a todos por habernos escuchado. Y gracias por compartir sus experiencias y su tiempo. Hasta pronto, amigos.